nuevamente este espacio de rock y filosofía del canal Prof. José María Aguirre. Y hoy les traigo un clásico de los clásicos. Indudablemente, esta banda no podía faltar en el canal. Y este tema vio a la luz en el año 1966, 55 años atrás, el mismo año en que yo nacía. Y de él se ha hablado muchísimo a lo largo de todos estos años. Se han hecho interpretaciones acerca de por qué hacía referencia a la oscuridad, a la depresión, a la desolación. Si tenía alguien en mente, ¿no? Como por ejemplo incluso la reina Victoria, que así por el año 1961 había perdido a su esposo y había estado muy, muy deprimida y angustiada. Un tema que nos habla de la desolación, de la depresión, de la oscuridad, e incluso nos ubica en el contexto de un funeral. Algo que no necesariamente va acorde a la música, que no a todos les genera esa nostalgia o esa angustia, ¿no? Sino a veces todo lo contrario. Un tema que se terminó de armar allí en un viaje a las Islas Fiji, donde Brian Jones incorpora el sitar, este instrumento oriental, que le da una tonalidad muy particular, ¿no? Al riff, ¿no? Que nosotros vamos a escuchar. Un tema que yo voy a analizar de una manera bastante particular, relacionándolo con una obra de Goethe, El joven Werther, Las desventuras del joven Werther. Sigamos escuchando un poco más la canción. Cuando se le preguntó a Mick Jagger sobre el tema y cuál había sido su inspiración, él simplemente dijo que era un tema que sí, hablaba acerca de la muerte, como otros ya habían hecho en otros temas, no era algo original. Y no aclaró mucho al respecto. En mi caso, yo voy a aprovechar, ¿no? Es decir, esta apertura, ¿no? Que nos da la letra para relacionarla con una obra de Goethe, con Las desventuras del joven Werther, una obra que nos relata un desencuentro amoroso, o más bien un amor no correspondido, ¿no? El amor de Charlotte que Werther no puede obtener. Ella se casa con Albert, ella no es para él, y esto nos lleva a la angustia, a una angustia existencial muy profunda, ¿no? Que yo veo reflejada en este pintarlo todo de negro, ¿no? Y que todo sea oscuro, y que no haya ninguna luz, y que nos vayamos sumergiendo en la oscuridad. El joven Werther tiene en este diario, escrito por Goethe, representativo, ¿no? Es decir, de Sturm und Drang, ¿no? De este movimiento tan fuerte, ¿no? Que dio pie al romanticismo también alemán. Tiene momentos de gloria, tiene momentos de alegría, de percepción de una naturaleza llena de colores. Pero luego esa misma naturaleza se oscurece, ¿no? Hasta el punto de que se convierte en algo destructor. Vamos a ir acompañados por la música de los Rolling Stones, leyendo algunos pequeños párrafos que nos muestran justamente esta dicotomía de la percepción de la realidad que puede haber entre alguien esperanzado, alguien optimista, alguien que siente que tiene toda la vida por delante y alguien que, en cambio, cae en la depresión, en la angustia. Sigamos un poquito más con la canción. No more will my green sea go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will
Ningún adjetivo, nada que yo pueda agregar, tiene demasiado sentido frente a los grandes del rock, ¿no? Los Rolling Stones. Y tampoco frente a este tema, ¿no? Que como dije al principio, de tanto se ha hablado de él. Pero sí quizás contarles que cuando un suscriptor ya por segunda vez me pidió por qué no analiza este tema, sobre todo en los tiempos oscuros en los cuales estamos viviendo, inmediatamente vino a mi mente este texto que les voy a compartir. Dividido en dos partes. La primera parte es cuando el joven Werther ve todo maravilloso. Siente el amor en su corazón, está enamorado de Charlotte, piensa que algún día ella lo puede corresponder y dice algo así. Cuando en otro tiempo contemplaba yo, desde las rocas, por encima del río hasta aquellas lomas, todo el valle feraz, y todo en torno mío veía germinar y brotar, cuando veía aquellas montañas desde abajo hasta la cumbre, vestidas de corpulentos, apretados árboles, y aquellos valles sombreados en sus múltiples curvas por los más amenos sotos. ¿Cómo aprendía yo todo esto en mi caliente corazón? ¿Cómo me sentía un casi Dios en la fluyente plenitud? ¿Y cómo se agitaban, llamándolo todo de vida en mi alma, esas formas espléndidas del infinito mundo? Ah, en otro tiempo, ¿cuántas veces deseé tener las alas de la grulla que pasaba volando por encima de mi cabeza para volar también a la orilla del inmenso piélago, beber del espumeante cáliz del infinito esa desbordante delicia de la vida, y aunque solo fuere por un momento, sentir en la limitada fuerza de mi pecho una gota al menos de la beatitud de ese ser que todo lo crea en sí y de por sí? Esta maravillosa sensación, muy diferente a la letra de nuestra canción, es la que sentía el joven Werther previo a su decepción, previo a su angustia y depresión. El joven Werther pierde a su amor, que no le corresponde, y que se casa con Albert. El joven Werther dice las siguientes frases a su amigo a quien van dirigidas estas epístolas. Se diría que han corrido un telón delante de mi alma, y que el escenario de la vida infinita se ha trocado para mí en el abismo de la siempre abierta fosa. Y tal cual la canción que nos describe la imagen, de la sensación, la situación de un funeral. Puedes decir, eso es cuando todo pasa. Cuando todo rueda con la celeridad del rayo y tan rara vez perdura en toda la plenitud de energía vital, arrebatado, ay, por la corriente, sumergido y estrellado contra las peñas. Momento alguno hay que no consuma a ti y a los tuyos, momento alguno en que no seas y debas ser un destructor. El más inocente paseíto cuesta la vida de miles de pobres gusanillos, una pisada tuya aplasta las viviendas de la hormiga que con tanto trabajo se han labrado, y hunde un pequeño mundo en una tumba ruin. Ah, no me conmueve la grande y rara miseria del mundo, esas inundaciones que se llevan vuestros villorrios, esos terremotos que se tragan vuestras ciudades. Lo que a mí me oprime el corazón es esa fuerza destructora que oculta late en el fondo de la naturaleza, que nada formó que a su prójimo y a sí mismo lo destruya. Y así voy, por ahí angustiado, dando tumbos, cielo y tierra, y sus activas energías en torno mío, yo nada veo sino un monstruo eternamente
engullendo y masticando. Qué diferente percepción, ¿no?, de este joven frente a la naturaleza que lo rodea y a su creador. Qué ánimo subjetivo, ¿no?, y lleno de pasión, característico de este gran movimiento literario y musical, que vemos reflejado, sin duda, en la letra de esta canción, en donde alguien se va encerrando cada más y se va perdiendo en la oscuridad, viendo todo, queriendo que todo esté pintado de negro. Les agradezco mucho haber estado y acompañarme durante este tema. Si les ha gustado, no dejen de suscribirse al canal y darle a la campanita para que les anuncie cuando hay nuevos estrenos. Como ustedes saben, y aquellos que han venido por primera vez al canal quizás no, yo estoy convencido de que la luz siempre tiene la última palabra y que vence a la oscuridad. La luz que enceguece nuestros ojos es oscuridad para nosotros. Esta frase de Henri Thoreau sirve muy bien, ¿no?, en este contexto de una canción que nos muestra cómo a veces sentimos que no hay salida, sentimos que estamos perdidos, sentimos que nada podemos hacer. Y sin embargo, quizás es justamente en esos momentos donde más cerca nos sostiene la luz. Convencido de que la luz está al fin del camino, convencido de que la luz nos sostiene en los momentos de angustia, depresión y desolación, les agradezco muchísimo su compañía y los espero en la próxima reacción. Gracias.